Hola, soy Octavio Rojas y pertenezco a la Red de Biología Evolutiva. Yo estudié biología como carrera, después hice una maestría en ciencias con enfoque en zoología y después un doctorado en ciencias biológicas. Mis principales líneas de investigación son la biogeografía, la bioclimatología, taxonomía alfa y todo esto encaminado a aplicarse en conservación. Dentro de las principales líneas que les he platicado, las aplicaciones directas son, como decía, uno es conservación, otro puede ser el entender los cambios climáticos pasados, sobre todo para poder analizar los que ya estamos viendo en un futuro. Una aplicación práctica también es entender los movimientos de las especies invasoras y las implicaciones que esto podría tener sobre la biodiversidad. Pero también estoy interesado en entender los patrones de distribución no solo geográfica y ecológica, sino también temporal de las especies, mayormente de la avifauna mexicana.